Amigos, muy buen día. Muchas gracias por seguirnos. Me presento, soy su amigo el Doc Irra. Muchísimas gracias por seguir en su canal, donde hablamos de medicina laboral, salud en el trabajo y todas esas cosas. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por verme, por compartir estos videos, por recomendarnos. Agradecer nuevamente a las personas que me han dado su confianza de toda la República Mexicana por asesorarlos. Muchísimas gracias, sus logros son los míos. A todas esas personas que han logrado estos derechos de seguridad social, su pensión, su invalidez, que su secuela se le dictamine correctamente, la pensión para su hijo. Muchas, muchas gracias, pero sobre todo gracias por hacerme partícipe, por darme esa confianza, por dejarlos asesorar y solamente orientar. Y lo hacemos en base a la honestidad, en base a la causa y en base al derecho, simple y sencillamente, como lo que yo les digo siempre, ¿no? No vamos a pedir nada regalado ni vamos a exigir nada. Simple y sencillamente, lo que está estipulado en la Ley Federal del Trabajo, lo que está estipulado en la Ley del Seguro Social, Reglamento de Prestaciones Médicas, a base de honestidad, a base de conocimiento de causa. El día de hoy les traigo un video. Este video que se llama Generalidades de los dictámenes que ofrece la Seguridad Social. Como es el dictamen ST3, que es el dictamen por secuela, incapacidad permanente parcial, ST4, la incapacidad por invalidez, enfermedad general, y el ST6, el dictamen de beneficiario hijo. Me voy un poquito rapidito para poder abundar lo más de estos extensos temas que cada uno tiene su punto, su importancia, sus situaciones ahí que tenemos que saber muy bien. La primera que empezamos por el orden es el ST3. Es el dictamen por secuela, por riesgo de trabajo, accidente de trabajo. Recordemos brevemente, como aquí está en el video, te invito a verlos. El riesgo de trabajo, que es el formato ST7, lo vamos a calificar y lo vamos a encontrar en tres modalidades: riesgo de trabajo en lugar de trabajo, riesgo de trayecto y riesgo en comisión. Cuando sucede un riesgo de trabajo y este se califica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se califica como sí de trabajo y existe en la trabajadora, en el trabajador, una secuela física, órgano funcional, entendemos por secuela toda aquella anomalía órgano funcional, perturbación que fue causada por este riesgo de trabajo, por este accidente de trabajo. ¿Sí? Si hay una fractura y no hubo una buena consolidación del hueso, una buena unión, si la persona ya no puede extender bien su extremidad, su mano, su pie, su pierna, sus dedos, por ejemplificar un poco, ¿no? O las personas que sufren algún traumatismo en columna, ¿sí? Alguna herida, las personas que sufren accidentes automovilísticos, caídas, amputaciones, todo eso. Sabemos que los accidentes, los riesgos de trabajo son circunstancias que en un TRIS aparecen. Entonces este dictamen se va a realizar a todas esas personas, a todos estos trabajadores que sufren este accidente, este riesgo, y en esto se produce, libera lo que es una secuela órgano funcional. Esta secuela se va a calificar conforme a la Ley Federal del Trabajo, artículo 514. Es la tabulación primordial. Ahí, si ustedes lo ven en su celular, en su computadora, Ley Federal del Trabajo, artículos 514, van a encontrar una tabulación desde la cabeza hasta los pies, digamos, y con cada uno de las circunstancias de los diferentes órganos del cuerpo, anomalías, patologías, el porcentaje. Este porcentaje va aunado al salario mínimo con el que se cotiza. Para tener derecho a este dictamen no necesitamos tener ninguna semana de cotización. Con un día, con un minuto, decía el maestro, que el trabajador esté ya laborando y sufra el riesgo, el percance, ya tiene derecho a este dictamen. La remuneración económica va a ser de manera mensual y se le dará, sí, de manera mensual se le dará si esta es del 25% hacia arriba de desarrollo de incapacidad órgano funcional. Si es un porcentaje menor,
como te repito, que lo puedes verificar en este artículo de la Ley Federal del Trabajo, pues simple y sencillamente se le dará una remuneración económica, que es un pago global. ¿A qué tiene derecho? Tiene derecho a que sus padres, cónyuge e hijos, que hasta los 16 años de edad y o hasta los 25 años de edad, sigan asegurados excepto embarazadas. Eso, lógicamente, el trabajador sigue asegurado. Se le va a dar una compensación económica mensual. La pregunta de los 69 millones que me hacen muchísimo: Isra, ¿puedo seguir trabajando? ¿Puedo seguir laborando? Sí, sí puedes seguir trabajando si tienes este dictamen. Con tu mismo patrón, con otro patrón, o por tu iniciativa propia, que pongas un negocio, que te pongas a vender algo, digámoslo así, sí puedes seguir trabajando. ¿Qué pasa si tengo un convenio con Infonavit, una casa de seguridad social, una casa de Infonavit? Bueno, vas al Infonavit, llevas tu dictamen y vas a hacer un convenio. Están pasando por aquí mi contacto para asesorarte, para orientarte. Me puedes escribir para leer tu caso, ya nos ponemos de acuerdo, ya sea por llamada o por videollamada, nos podemos contactar ya para brindarte esta orientación. Ya primordialmente, posterior que nos hayamos puesto de acuerdo, con todo el gusto del mundo para orientarte. Este es en base al ST3, es el dictamen por secuela de trabajo. El dictamen ST4 por enfermedad general, recordemos que toda enfermedad general que va a liberar en el trabajador la invalidez órgano funcional, ¿qué es esto? El que ya no le permita al trabajador realizar sus actividades laborales y el que ponga en peligro a un tercero, pues bueno, tiene derecho, todo mundo, todo trabajador tiene derecho a que se le realice este dictamen. Ojo, tiene derecho a que se le realice este dictamen, más no que se le autorice. ¿Por qué? Porque así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Una de las circunstancias que tenemos, bueno, es de que hay que cumplir ciertos requisitos del Instituto Mexicano del Seguro Social, cierta valoración por el área de salud en el trabajo, que esta en gran parte compone la exploración física, el interrogatorio médico, y una serie de cuestionamientos que van enfocados a al proceso de invalidez, ¿sí? Si este puntaje que da el instituto es igual o mayor al 50%, necesitas 250 semanas de cotización mínimas. Si este puntaje es igual o mayor al 75%, necesitas 150 semanas de cotización para tener esta prestación económica. Esta prestación económica, que de igual manera va a estar basada en tu salario de cotización, se te va a entregar de manera mensual, se te va a pagar de manera mensual. Igualmente, tú tienes derecho a asegurar a tus padres, cónyuge e hijos hasta 16 años, 25 años, si están estudiando, excepto embarazadas, y se te va a dar una remuneración económica mensual. Tu casa de Infonavit, si tienes, haces un convenio con Infonavit para que tu casa se libere. Me puedes contactar para asesorar de todos los trámites y todo lo que tengas que hacer. Recordemos que el instituto nos puede dar dictámenes por un año, dos años y de manera definitiva, ¿sí? Igualmente es importante el que reconozcamos y el que siempre estemos en contacto con el patrón para que haya la comunicación. Yo siempre les digo a mis pacientes: no se peleen, no discutan con el patrón. Siempre hay que tener la armonía, siempre hay que tener la comunicación para que todo salga lo mejormente posible. Y sobre todo, yo sé que el paciente, cuando llega ya al área de salud del trabajo, ya recorrió un viacrucis. Trae el proceso de enfermedad, trae el proceso económico, que ya se acabaron los ahorros, que las incapacidades ya no alcanzan, que el compadre ya no le presta, ya no le contesta el teléfono, que ya se acabó todo. Entonces, aparte llega, nunca falta, el primo del amigo, las personitas que nunca saben nada de los procesos, pero siempre les ponen la cabeza así: no te van a dar nada, te van a correr, te están mintiendo, te van a mandar nada. Esas personas, mándenlas a un lado, no les hagan caso, asesórense con personas que sepan. Vayan al área de salud del trabajo, ahí muy amablemente les van a orientar, hay personas capacitadas ahí en el área, las compañeras están capacitadas, saben
todas sus dudas se las van a resolver. Y yo, con los médicos de medicina del trabajo, con personas, con abogados, les van a resolver todas sus dudas. Pero asesórense con personas que sepan. Sí, porque ya me los ponen todos nerviosas, todos nerviosos, de que no me van a dar nada, me van a correr, no me van a dar aguinaldo, no me van a prestaciones económicas, me van a correr, voy a perder mi casa, bla, 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 bla. Y el paciente ya trae un viacrucis, ya trae un desmadre. Entonces me lo ponen todo nervioso. No hagan caso, amigas, amigos. Asesórense, con personas que sepan, de su mayor confianza. Yo sé que muchas, y lo correcto es que, lógicamente, esas personas van a cobrar un honorario. Lógicamente, todos trabajamos por necesidad. No conozco yo una persona que lo haga por hobby, ¿sí? No conozco una persona que lo haga por hobby. Todos tenemos necesidad de trabajo. Y todos andamos buscando, correteando la chuleta, correteando el bolillo, como dice un amigo de Ciudad de México. Entonces es importante el que tú estés bien enterada, bien preparado, y que no tengas miedo a estos procesos. El que vayas, lo hagas de la manera correcta, ¿sí? Otra pregunta que me hacen mucho: oye, Isra, cuando me dan el dictamen temporal, patrones como trabajadores me lo hacen, cuando me den el dictamen temporal, ¿mi patrón me tiene que dar de baja? No se tiene que dar de baja. ¿Por qué? Una pregunta que ella sola te da la respuesta. Porque ese tiempo le sirve como antigüedad al patrón, al trabajador. Entonces es importante el hecho de que no se dé de baja por la antigüedad. Contácteme, soy su amigo el doctor Isra. Son dictámenes, son temas muy abundantes. Vamos a dejarlo en esta primera parte. Estoy a sus órdenes, les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Hasta la próxima, amigas, amigos. Amigas, amigos, ¿cómo están? Soy su amigo, el Doc Isra. Su amigo Israel Hernández Mesa, médico especialista en medicina del trabajo, en todas las cuestiones de pensiones, incapacidades, dictamen por secuela de riesgos de trabajo, dictamen de beneficiario hijo, todo lo que engloba la seguridad social. Amigas, amigos, en este video, parte 2 de generalidades de pensiones del IMSS, con las nuevas modalidades de 2003, lo más actualizado, lo más fresquecito, te lo traigo. Como ya en la primera parte ya hablamos en lo que son el dictamen ST3, ST6, ST4. Bueno, vamos a ver las preguntas que me hacen más frecuentemente. Nuevamente les agradezco por hacerme partícipe de su logro. Son muchas las personas que me escriben WhatsApp, con las que hacemos llamadas, videollamadas, correo electrónico, con las que aceptan nuestra asesoría, nuestra orientación en todo el país, y cada vez son más personas las que logran su pensión. Como yo siempre digo, lo justo, no pedimos nada regalado, simple y sencillamente lo justo. Cada vez son más personas de todos los estados: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Ciudad Juárez, bastantes personas, Chihuahua, Veracruz, Baja California Norte, Sur, en Tijuana, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, no puede quedar atrás, Veracruz, de los 32 estados, casi estamos en 30, nos falta nada más Chiapas y Oaxaca. Estamos muy contentos, gracias. Aquí están pasando mi correo electrónico, el teléfono WhatsApp de contacto. Llámeme, contácteme para una asesoría. Ya ustedes deciden si lo hacemos de manera telefónica, de videollamada y o una llamada, ya ustedes me dicen. Y pues bueno, nos ponemos de acuerdo. Recuerden que todo este mes de enero estamos brindando un descuento para todo ese tipo de asesoría, sea asesoría personal o sea asesoría empresarial. El ST3 generalidades, ¿qué es el ST3? El ST3 es el dictamen que llega a consecuencia de un riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo, recordemos que hay tres modalidades: riesgo de trabajo en el lugar del trabajo, en trayecto, que tiene que ser lógico, directo, del domicilio al trabajo y viceversa, sin ninguna desviación. El riesgo de trabajo en comisión, cuando eres turnado, alguna comisión que te manda tu patrón. Muy bien. Cuando hay un riesgo de trabajo, accidente de trabajo, que sería en el formato ST7 y que ya se calificó y que de él depende una secuela, se va a hacer el dictamen ST3. Este dictamen ST3 por lo regular viene de 2 años.
será de 2 años, mientras, ¿qué derechos vas a tener, qué beneficios? Se te va a dar un apoyo económico mensual. Tú, como derechohabiente, tu cónyuge, padres e hijos hasta 16 años y o hasta 25 años, excepto embarazadas, quedan con seguridad social. Siguen atendiendo todos sus beneficios del seguro social, consulta, medicina, si ocupan alguna cirugía, todo eso, estudios, todo eso. ¿Sí? En este trabajo, en este dictamen ST3, la ley sí te permite que sigas trabajando, si tu enfermedad, si tu secuela te permite. Puedes seguir trabajando con tu patrón, con otro patrón o en un negocio propio. ¿Quién decide si tú trabajas? Solamente tú. Si te sientes con la capacidad de hacer tu trabajo y siempre y cuando no pongas en riesgo la integridad físico-mental de terceros. Que no pongas en riesgo la integridad de tus compañeros de trabajo. Que por no poder hacer las cosas, no porque no lo quieras, sino por tu proceso de salud, no puedas hacer tu trabajo normal, pueda que otra persona entre en peligro. ¿Sí? Muy bien. A los 2 años se te va a revalorar. Si esta ya te la dan de manera definitiva, pues bueno, como en tu nombre dice, ya el apoyo económico va a ser vitalicio de por vida. Igualmente, tu patrón está obligado por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, a darte un finiquito. ¿Sí? Vas a seguir continuando recibiendo tu mensualidad. Tienes otra pregunta que me hacen mucho. ¿Tengo derecho a aguinaldo, abonos? ¿Tienes derecho a aguinaldo, abonos, a todo eso? Dependiendo el tiempo, lo correspondiente al tiempo que trabajaste en ese año. ¿Sí? ¿En ese año de qué? Ejemplo, si te lesionaste el 15 de febrero y trabajaste del 1 de enero al 15 de febrero y ya te dieron tu dictamen el 16 de febrero, tienes derecho al equivalente a esos 45 días, a ese año que laboraste, que trabajaste. Es muy importante que siempre estés en contacto con tu patrón, con tu patrona, que estés en comunicación. Si tienes sindicato, igualmente con tus compañeros sindicalistas, hay que avisarles para que todo marche a la perfección. Es importante el que tengas tus documentos en orden, legibles, limpios, seas ordenada, ordenado en tus consultas, en tus estudios, vayas a tiempo a ellas, porque acuérdate que cuando es una revaloración tienes que presentarte 3 meses antes, ya sea ST3 o ST4. Otra de las circunstancias, viendo el ST4, ¿el ST4 qué es? Es el dictamen que se genera a partir de la enfermedad general. Cuando es un proceso de enfermedad que esta ya no te produce seguir, ya no te puede, ya no te permite seguir trabajando, desenvolviéndote como tú puedes, y presentas una invalidez, una limitación funcional, se te hace este dictamen. Para tener derecho a este dictamen tienes que tener cotizadas mayor o igual a 250 semanas de cotización de manera vigente. Se te hace tu dictamen. Si tienes una puntuación en el proceso interno que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, de 50% y o más, eres apta, se te va a dar tu dictamen. ¿Cómo puedo liberar mi crédito Infonavit? Ya tengo mi dictamen. Siempre y cuando el porcentaje de tu dictamen sea mayor al 55%. ¿Cómo puedo liberar tu Afore? El proceso de Afore. El proceso de Afore se puede liberar. Contáctame para orientarte, para asesorarte en ese proceso. Este se puede liberar cuando ya es un dictamen de manera definitiva. Ahí hay un rubro que se puede liberar. Es muy importante, te repito, que todo lo tengas en orden, que todo lo tengas a la perfección, las actas de nacimiento de tus hijos, de tu señora esposa, las tuyas, de tu esposo, ¿sí? Y todo tu crédito que tengas de manera, pues bueno, lo más clara, lo más ordenada posible. Otra circunstancia, yo me atiendo de manera particular, ¿eso vale para un dictamen dentro del IMSS? No. Puede ser orientativo, pero no es de manera decisivo. En el marco jurídico, lo que importa, lo que interesa, lo que es guía, salud del trabajo, medicina del trabajo del instituto, es lo del instituto, valga la redundancia. Los estudios privados, atenciones médicas particulares, únicamente son como, tienen voz, pero no tienen voto, ¿no? Me agradó esa frase que lo dijo un maestro en un congreso. Tienen voz, pero no tienen voto. Únicamente es
como consejo para el médico o la médico de medicina del trabajo. Es muy importante, te repito, amiga, amigo, me voy un poquito rápido porque son muchas sus preguntas que me hacen, son muchas, y trato de responderles a todos. A todas las personitas que me escriben, me tardo en responderles, pues porque bueno, a muchas personas que pagan su servicio de asesoría y pues bueno, les, lógicamente tienen la prioridad y nos tardamos un poquito en eso, pero trato de responderles a todas, a todos, ya sea correo electrónico, ya sea WhatsApp o ya sea alguna otra vía por la que nos contacten. Es importante que siempre estés tú en comunicación con el patrón, patrona. ¿Por qué y para qué? Porque durante los dictámenes parciales, temporales de 2 años, no se tiene que dar de baja al trabajador. No se tiene que dar de baja al trabajador. ¿Por qué y para qué? Porque ese tiempo le sirve, no le sirve. Cuenta por ley como antigüedad para el trabajador. No es lo mismo tener 5 años de antigüedad a tener 7 años de antigüedad. ¿Por qué no es lo mismo? Porque como dice la Ley Federal del Trabajo, para el finiquito, son 3 meses de salario lo que se da de finiquito, más un año por un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Son 3 meses de salario más un mes de salario por cada año de antigüedad. Entonces, si el paciente tiene 7 años de antigüedad, ejemplo, pues bueno, se le dan el equivalente a 3 meses de antigüedad más sus 7 meses equivalentes a cada mes, ¿sí? ¿Qué pasa y cómo solicito el dictamen de beneficiario hijo, de beneficiaria hija? Este dictamen es un dictamen humanista que es para las personitas que nacen con algún proceso de salud, con alguna capacidad diferente, que no se pueden valer por sí mismas, por sí mismos. Sí, personitas con síndrome de Down, personitas con algún retraso mental, con parálisis infantil, con alguna enfermedad con la que no se van a poder desarrollar y valerse por sí mismo. Si su mamá, si su papá el día de mañana falta, pues bueno, ellos ya se quedan con ese dictamen inválido, con ese dictamen de beneficiario. ¿Cuándo se solicita este dictamen? A partir de los 16 años de edad. ¿A quién se le da? A todas las y los hijos de derechohabientes activos, trabajadores activos. Hay muchos casos que me han requerido que el abuelito estuvo asegurado, asegurada, y quieren asegurar al nieto. Ahí no se puede, desafortunadamente no se puede, ¿no? Esto es, por lo tanto, esto engloba estos 10 minutos, amigos, estas pequeñas generalidades en este pequeño resumen, en esta pequeña charla. Soy su amigo, el doctor Isra, contáctenme. Ahí está mi WhatsApp, ahí está mi correo electrónico, ya nos ponemos de acuerdo para asesoría, en videollamada, en teléfono, por correo electrónico. Recuerden que les aplicamos un descuento. Bueno, trabajamos ahí con un grupo de abogados, con un grupo de contadores. Por cierto, doy las gracias al Colegio de Contadores de Tepic, de aquella hermosa ciudad, que nos invitaron a dar una charla sobre la prima de riesgos de trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a ti que nos escuchas, que nos ves, si tú sabes de alguna persona que esté en este proceso de invalidez, pues sugiere el canal, suscríbete, comparte el video para llegar a más y a más personas. Estoy muy contento, que gracias a Dios y a ustedes por la confianza, cada vez son más las personas que nos tienen la confianza para una asesoría, para una orientación. Y más contento porque esas personas logran su objetivo. Sin embargo, seguimos y seguiremos trabajando por y para ustedes. Estoy a sus órdenes. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video, que espero hacerlo lo más pronto posible. Gracias a ustedes. Gracias a Dios tenemos mucho trabajo, pero con todo el gusto del mundo nos vemos muy pronto. Un abrazo. Bendiciones. Su amigo, el Doc Isra. Hasta la próxima.